Hello, my pupilos, and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas. Today, we will continue with the videos of the spoken language, and the topic for today is the uses of the verb poner and its reflexive form, ponerse. So I guess that many of you must be wondering, Sebas, why do you do a whole video for just one verb? Well, as you know, the meaning of this verb is to put, if we take it literally. But actually, it might have many other meanings according to the context. So every time I do a video explaining the uses of one single verb, it's because of the reasons I'm explaining you now, not because I'm a crazy guy. So, I already explained the conjugation of the verb poner in my last video. If you haven't seen it, you can watch it in the link up there. But, in case you haven't seen, let's make a review. Yo pongo. Tú pones. Él pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos ponen. Now, in the past simple, yo puse, tú pusiste, él puso, nosotros pusimos, vosotros pusisteis, ellos pusieron. And what about the conjugation of the reflexive form? Yo me pongo. Tú te pones. Él se pone. Nosotros nos ponemos. Vosotros os ponéis. Ellos se ponen. Yo me puse. Tú te pusiste. Él se puso, nosotros nos pusimos, vosotros os pusisteis, ellos se pusieron. So now that we review the conjugations, let's see the uses and some expressions of the verb poner. Dicho esto, empecemos. To put something in a specific place, which is the literal meaning. Ejemplo, yo pongo las zapatillas en su lugar. Yo pongo las zapatillas en su lugar. To put some clothes. And in this case, we use the reflexive form. Ejemplo, me pongo la casaca. Me pongo la casaca. When an animal lays an egg. Ejemplo, mi codorniz pone dos huevos a la semana. Mi codorniz pone dos huevos a la semana. To establish or to start something. Ejemplo, Mario y José han puesto un restaurante nuevo. Mario y José han puesto un restaurante nuevo. Another example could be, quiero poner un negocio rentable. Quiero poner un negocio rentable. When we say that someone contributes some money for a specific reason. Ejemplo, José y yo pusimos para las cervezas. José y yo pusimos para las cervezas. Rosa nunca pone para la gasolina. Rosa nunca pone para la gasolina. Poner might also be a translation for the phrasal verb to set up. Ejemplo, Claudia pone la mesa todos los días. Claudia pone la mesa todos los días. Puse mi alarma a las 6 para despertarme temprano. Puse mi alarma a las 6 para despertarme temprano. Poner might also mean to write something. It could be in the paper, in the blackboard, or wherever. Ejemplo, Andrea puso en el grupo de WhatsApp que no podía venir. Andrea puso en el grupo de WhatsApp que no podía venir. Puse en mi cuaderno lo que el profesor explicó. Puse en mi cuaderno lo que el profesor explicó. Now, let's see some expressions. Ponerse al día. This could be the equivalent for catching up. Ejemplo, falté al colegio una semana. Tengo que ponerme al día. Falté al colegio una semana. Tengo que ponerme al día. Ponerse de acuerdo. This could be the equivalent for the verb to agree. Ejemplo, Andrea y Diego siempre están peleando.
nunca se ponen de acuerdo. Andrea y Diego siempre están peleando. Nunca se ponen de acuerdo. Ponerse en contacto, to get in touch. Ejemplo, ¿me das tu WhatsApp para ponernos en contacto? ¿Me das tu WhatsApp para ponernos en contacto? Ponerse en forma. So this literally means to put in shape. So this would mean to get fit. Ejemplo, quiero ponerme en forma. Por eso salgo a correr todos los días. Quiero ponerme en forma. Por eso salgo a correr todos los días. Ponerse en los zapatos de alguien más. This expression literally means to put in the shoes of somebody else. So as you're probably guessing, the meaning of this expression is to be empathic. Ejemplo, Gerardo se puso en los zapatos del mendigo y le regaló su hamburguesa. Gerardo se puso en los zapatos del mendigo y le regaló su hamburguesa. Ponerse los pantalones. This literally means to put on the pants. And this expression is to describe a person who is really brave, really admirable. Well, what a better way than explaining it with an example. Ejemplo, Rosa se puso los pantalones y crió a su hija sola. Rosa se puso los pantalones y crió a su hija sola. Poner los puntos en las i's. So this expression literally means to put the points on the vowels I. And well, as you're probably guessing, this expression is used to describe a situation in which you put the things on clear. Ejemplo, Sonia puso los puntos en las i's cuando le terminó a Gerardo. Sonia puso los puntos en las i's cuando le terminó a Gerardo. Y bueno, mis queridos pupilos, eso es todo por hoy. If you have any question, opinion, or recommendation, please go ahead and put your comments below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima.